Yo soy Rocío y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para el vídeo de hoy os traigo un vlog. Os voy a grabar vlog de fin de semana. Creo que no lo he subido nunca al canal. Lo empecé a grabar una vez al principio y me lo dejé a medias. Así que bueno, esta vez sí que sí lo vais a tener, porque ahora ya tengo muchísima más familiaridad con los vlogs. Y bueno, os voy a contar un poquito. Esta mañana lo que he hecho sobre todo ha sido limpiar, recoger y organizar un poco, porque durante la semana voy corriendo todo el tiempo. Y me he puesto a grabar también un vídeo para Instagram, cortitos de los deluxe, que a mí me encantan. Y bueno, me he llevado muchísimo más tiempo del que me pensaba. Por ese lado me ha dado un poco de rabia, porque lo suelo grabar rápido y este lo quería hacer muy bien, entonces me he parado mucho. Y bueno, ahora tengo que terminar de recoger la habitación. No sé si veréis un poco el caos que tengo. Esto es una barbaridad de cosas por encima. Pero bueno, lo voy a recoger ahora, que esto lo recojo yo en nada de tiempo. Y voy a hacer la comida. Tengo bastante hambre porque son las 3, como ya os he dicho. Vais a acompañarme el día de hoy y el día de mañana. Un vlog real. No voy a grabar el fin de semana que más planes tenga en la calle, que más vaya a estar por ahí, porque al final pues no sería un vlog real. Yo os quiero traer pues un fin de semana normal de mi día a día. Casi todos mis fines de semana desde hace un mes o así son haciendo trabajo, editando, haciendo fotos y poco tiempo realmente de estar en la calle tomándome algo, descansando, desconectando también, porque no es el momento, pienso. Y entonces pues eso es lo que vais a ver. Seguramente ahora por la tarde salgamos a dar un paseo, tomarnos un café, casi siempre hacemos eso, y os voy a llevar conmigo. Yo un café con hielo, que cuando llega el buen tiempo siempre me apetece. Una tartita de la abuela, de chocolate y natilla. ¿Y tú qué estás tomando? Un cafelito. Café con leche. Hola, mi chica. Ven aquí, ven. Hola, hola, bombón. ¿Qué quieres? ¿Estás al solito? Es tu ilusión estar siempre al sol. Acabamos de llegar de la calle, ahora mismo son las 7 menos 10, hemos estado dando un paseíto y hemos tomado una tartita y un cafelito, y ahora yo me voy a poner a hacer, no sé si el trabajo que tengo que entregar mañana o a editar el vídeo, porque las dos cosas las tengo que tener para mañana. Entonces creo que me voy a poner a editar, que necesito como tener la mente un poco más fresca para que me quede bonito y ponerle la música y todo. Y después creo que haré el trabajo, porque el trabajo en realidad es darle la forma y añadir un poco más de información que me falta un poquito. Y creo que voy a hacer eso. No tengo muchas ganas, la verdad. Pero bueno. Mirad, chicas, esta es la cenita que hemos preparado para hoy. Filetitos de pollo y la ensalada. He calentado un poquitín de pan y Juanma se ha hecho filete y una tortilla francesa. A mí que la tortilla francesa no me gusta mucho, así que prefería ensaladita. Buenos días, bueno, buenas tardes, porque son ahora mismo casi la 1:15. Lo que he estado haciendo esta mañana ha sido desayunar, hacer un trabajo que os dije que tenía que hacer y ducharme. Ahora también estoy aquí sentada porque estoy intentando terminarlo, aunque me quedan un par de cositas que añadir. Es hasta esta noche, así que estoy tranquila porque es un trabajo súper aburrido, es
como copiar lo del libro en forma más esquemática para hacerlo en un PowerPoint, en un trabajo, o sea, es un rollazo. Y ahora pues vamos a ir a comer a casa de Juanma, que hace bastante que no vamos. Antes íbamos como casi todos los domingos o tres domingos al mes, íbamos de forma más continuada, pero ahora pues estamos yendo un poquito menos, y hace dos semanas o así fuimos y vamos a ir también hoy. Y os voy a enseñar, porque me he dado cuenta de que ayer os estuve grabando vlog y no os enseñé las nuevas cosas que he puesto en la habitación. Hace creo que una semana o así fuimos a IKEA y he añadido un par de cositas, aún me faltan otras. Quiero comprar por ejemplo una cestita de mimbre para la ropa que echamos a lavar, y alguna cosita también más de decoración. Y entonces pues eso, os voy a enseñar lo que tengo ahora, y lo que vaya añadiendo pues os lo iré enseñando. Mirad, una de las cosas que añadí fue este jarroncito y esta plantita, que es como un eucalipto de plástico. Sí que es verdad que a mí me gustaría tener unas plantitas naturales, pero por ahora pues tengo esta. Otra de las cositas que pusimos fue esta lámpara, porque la mía era en un color vainilla y no me gustaba mucho, y esta sí que me gustaba. Además pega con el mueble este, y por aquí tengo color blanco, entonces creo que queda muy chulo. Y lo siguiente que pusimos fue esta plantita, y le puse este cestito también de mimbre para que estuviese un poco en sintonía con esto de aquí. Y la perspectiva me gusta porque se ve la plantita, por aquí también se ve la lamparita, y por detrás pues se ve esa plantita, entonces como que está muy guay. Os voy a enseñar lo que me he puesto para hoy. Hace bastante solito y buen día, entonces me he puesto este vestidito que es de Zara, lo enseñé hace poquito en un haul. Las botas me he puesto estas, que os las he enseñado millones de veces, me encantan. Y así voy. Creo que me voy a poner encima una chaqueta, una blazer o alguna cosita que quede mona. Y lo último que compramos fue este mueblecito, que le puse los cajones así como más mimbre, para que ya pues estuviese en sintonía total con la lámpara y con todo. Y la verdad es que me ha gustado mucho cómo queda. Es un poquitín más pequeño que el otro, entonces como que todavía mejor, porque la habitación pues me sobran cachivaches. Y al final lo he decorado así. Bueno, lo he decorado, lo he cambiado de sitio únicamente. Aquí tengo la plancha GHD, los libros, los gorritos, que le tengo que buscar otro sitio ahora que llega el verano porque ya no los uso. También quiero cambiar esta de aquí, quiero poner una marroncita que he visto en IKEA, también muy chula, y por lo menos no se me ven los potes que tengo ahí dentro, que tengo la BB Cream, tengo el aceite de ricino, y se nota todo lo que tengo. Y aquí pues eso, tengo un poco de desorden, pero porque no lo puedo poner, tengo como muchas cosas, los cables, gafas, cable de la cámara, el cable del aro de luz, un poquitín mejor que antes lo tengo. Y en este pues la funda del trípode, el secador, peine, bueno, algunas cosas de limpieza. Y nada, y yo me voy a poner la chaqueta que nos vamos a comer. Acabamos de salir de casa de Juanma, acabamos de terminar de comer, son sobre las 4:30 o cosas así. Y hemos decidido ir a tomar una cervecita, un cafelito o alguna cosita, porque hace una tarde súper buena, una temperatura súper agradable. Creo que vamos a ir por la parte esta del río, por aquí por Sevilla, porque nos apetece bastante cambiar un poco de los sitios a los que hemos estado yendo últimamente. Así que seguramente lo que veáis ahora será eso, será que vamos a tomar algo y ya después me iré a casa a terminar el trabajo que me está dando el fin de semana de verdad. Mirad, chicas, os vamos a enseñar la cena. La ha preparado Juanma mientras terminaba de hacer el trabajo. Es sopa de compontitos, un poquito de jamón y huevo cocido. Y hemos sacado este yogur para comérnoslo ahora, que es de melocotón y maracuyá. Lleva como trocitos y está muy rico. ¡Que aproveche! Thank you.